Según el alcalde de Limón Indanza, antes de ser electo, el presidente Daniel Noboa ya tuvo acercamientos con los alcaldes del Ecuador y espera que tenga éxitos en su gobierno. Mi reacción a los resultados, yo creo que como autoridades nosotros siempre lo hemos dicho. Es nuestra obligación trabajar con todas las personas que resulten favorecidas con la voluntad del pueblo. En este caso nosotros tuvimos reuniones con el actual presidente electo y hemos conversado ya. También tuvimos algún tipo de acercamiento aquí en la ciudad de Macas y luego en la ciudad de Cuenca. Entendemos de que el señor presidente nuevo va a buscar la alternativa de hacer una coordinación, como él nos indicó, con los GAD municipales, y estamos prestos a ellos. Desearles el mejor de los éxitos al nuevo presidente Daniel Noboa y decirles de que los gobiernos de cercanía, como son los gobiernos locales, vamos a empujar o a arrimar el hombro para trabajar en bien de la población. Según Antonio Tuco Castillo, combatir la inseguridad, atender en la vialidad y la dotación de empleo, considera como prioridades que debe enfocarse el nuevo mandatario de la nación. Hay cosas prioritarias como son tres: tema de seguridad, porque ya se nota problemas de seguridad de bastante fuertes, especialmente acá, que es la cabecera provincial. Nosotros todavía no tenemos ese mismo tipo de problemas, aunque tenemos problemas de seguridad. El tema de vialidad y el tema de empleo transformado en el tema de emprendimientos. Yo creo que si atacamos esos tres aspectos, como habíamos conversado ya con el nuevo presidente, creo que vamos a andar por el camino correcto. A criterio del alcalde de Limón, en Morona, Santiago, en el gobierno de Daniel Noboa, debería estar en manos de nuevos rostros y no reciclados de otras organizaciones políticas. Es un tanto complicado yo dar mi punto de vista. Yo pertenezco a otro partido político. En este caso es la Izquierda Democrática, mi partido político. Entiendo, nosotros no tenemos una injerencia directa en el partido político que ganó las elecciones, que es ADN. Pero de lo que conocemos, al menos personalmente yo, hemos estado conversando por el tema de la reunión o de la coordinación de reunión con el nuevo presidente que tuvimos aquí en la ciudad de Macas. Fue con la señora Talía Cabrera, la ingeniera Talía Cabrera, y entiendo que de lo que nosotros conocemos, ella cuenta con el aval de la coordinación nacional, por lo tanto, Talía Cabrera debería ser, a su vez, el consenso que ellos lleguen, quienes busquen cuáles son los mejores decisiones que debe tomar para la provincia de Morona, Santiago. Entonces, el nuevo gobernador de nuestra provincia debe ser joven como el presidente Noboa, como algunos proponen, le inquirimos. En parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque si no damos la oportunidad a los jóvenes, lamentablemente nunca van a tener la experiencia como para poder asumir esos cargos. Pero también, ojo, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el hecho de llenarse de rostros jóvenes, como se llenó este gobierno se llenó de mucha gente joven, especialmente en los ministerios, nos ha dado la pauta de que esos dineros no han sido gastados. Casi en todos los ministerios tenemos un bajo índice de ejecución presupuestaria. En el Ministerio de Obras Públicas creo que el índice no alcanza, no digo aquí, sino a nivel nacional, el índice de ejecución presupuestaria no alcanza ni el 40%. En el Ministerio de Salud hay quejas públicas de que no hay una ejecución presupuestaria, sino hay una ejecución presupuestaria menor al 50%. Discúlpeme, no estoy diciéndolo yo, son los números que nos dicen que lamentablemente si alguna falencia tiene el recambio, la renovación, es de que le tomamos a rajatabla. ¿Solo jóvenes? No. ¿Solo viejos? No. Yo creo que hay necesidad de compaginar, de balancear algo para que busquemos la alternativa de que las nuevas generaciones aprendan, pero también escuchen la voz de la experiencia. No quiero con esto decir de que están vetados o prohibidos de la intervención tanto en el tema político. Yo creo que la política va por otro lado. Si hablamos, es un eslogan común: gente nueva, gente nueva. Ya se lo he dado en nuestro cantón. Gente nueva que lamentablemente, no digo todos los jóvenes, esos jóvenes lamentablemente no estuvieron cumpliendo las expectativas que la población tenía de ellos. Es por eso que estamos aquí. Yo tengo 57 años.
Los jóvenes se supone que están hasta los 29 años. Eso dice el Código de la Democracia. Jóvenes son hasta los 29 años. Después de 29 años ya no son jóvenes. Entonces es bien complicado hablar de jóvenes y no tan jóvenes o jóvenes y viejos. ¿Por qué? Porque la misma ley ha segmentado tan a rajatabla pensar que alguien a los 29 años deja de ser joven. Ya estamos hablando de cosas mayores y de cosas que al menos personalmente yo no entiendo. Antonio Castillo finalmente informó lo que ha podido hacer en estos primeros 5 meses en la Alcaldía de Limón Indanza. Hay algunas cosas que se han hecho. Creo que la primera gran obra es poner la casa en orden. Nosotros estamos en un proceso de reconsideración reinstitucional. Estamos poniendo en orden la casa, estamos arreglando las cosas y buscando la alternativa de que de aquí comencemos a marcar estos 4 años, que es lo que nos interesa a nosotros. En segundo lugar, es la gestión. Hemos hecho algún tipo de gestiones, por ejemplo, tema de procesos de plantas de agua que nos ha donado la empresa pública, perdón, privada. Estamos trabajando y este próximo 8 de noviembre tenemos en Warins la firma del convenio ya con la empresa eléctrica para la iluminación de la zona Transcutucu, que es Warins, Yavi, Serem, Maicuans y San Juan. Y estamos en un proceso de consolidar 2 obras grandes, como es el tema del agua potable del Cantón Limón Indanza y algunas otras obras que se están manejando. Eso es más o menos lo que hemos hecho en este periodo, que representan aproximadamente 5 millones de dólares. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.